El prolongado litigio por la millonaria herencia de Juan Manubens Calvet, fallecido en 1981, podría avanzar significativamente el próximo viernes. El Seprocor entregará ese día al fiscal Sandoval los resultados de los análisis de ADN realizados a los sobrinos y sobrinos nietos de Manubens Calvet y al que dice ser su único hijo, Manuel Maidana, quien ya logró de la justicia el apellido Manubens Calvet. El 5 de marzo de 1981 murió en Villa Dolores Juan Feliciano Manubens Calvet y se abrió un juicio sucesorio que duró 39 años y donde se disputaron 225 millones de dólares en bienes que incluían estancias, casas, terrenos y miles de cabezas de ganado. Manubens Calvet no tuvo hijos, no dejó testamento y sobrevivió a todos sus hermanos. Por eso su herencia se dividió luego de varios juicios de filiación y distintos reclamos en un proceso que fue un desafío para la justicia de Córdoba. Es un ejemplo de lo que ocurre cuando en las declaratorias de herederos, en los procesos sucesorios, hay tantas partes y tienen tantos conflictos e intereses contrapuestos y no logran visualizar lo mejor para sus propios intereses. Es un ejemplo típico de lo que puede ocurrir cuando las familias se pelean entre sí. Y cuando las familias se pelean entre sí, hay terceros que quieren aprovecharse de esas peleas. El juicio sucesorio supone que una persona ha fallecido. Entonces tenés que acreditar con la partida de defunción que ha ocurrido ese fallecimiento. Los interesados, que pueden ser por lo general los hijos, los descendientes, los nietos, tienen ellos que acreditar cuál es su vínculo de parentesco con el fallecido. En este juicio de 40 años, heredan del causante, Juan Feliciano Manubens Calvet, heredan sus 5 hermanos premuertos. Es decir, quiere decir que estaban premuertos, quiere decir que ellos comparecen sus sobrinos en representación de quienes eran sus hermanos. Esto quiere decir que de los 5 hermanos que tenía, a su vez, había subramas que implicaban más hermanos. Entonces se iban multiplicando los herederos. Y a su vez, a lo largo del tiempo, la vida, cuando pasa el tiempo, sucede lo que biológicamente ocurre, las personas fallecen. Entonces, quienes inicialmente iniciaron este proceso fueron falleciendo y comparecieron sus hijos, que fueron más y más y más, y en un momento llegamos a tener 76 personas en carácter de herederos. Eso hace imposible lograr un acuerdo. Es muy difícil que la causa avance. Por lo general, los juicios sucesorios no son complicados. Cuando son complicados, te diría que son de lo más complicado. Eso es lo que pasa. Son técnicamente complejos y se vuelven complicados cuando vos, por ejemplo, estás discutiendo si estaba o no casado, si estás discutiendo y aparece, que esto también por ahí uno lo ve más seguido ahora, un hijo no reconocido, que de pronto tiene que hacer varias acciones, que lo reconozcan y a su vez que le entreguen la herencia, o situaciones de separación de hecho del cónyuge que da espacio para discutir. Y cuanto más compleja es la familia del fallecido, más difícil es la distribución. Descartados varios impostores, quedan un supuesto hijo y varios sobrinos. Que nos hagamos la extracción de sangre y de una buena vez y para siempre se llegue a saber de quién es esta fortuna y que realmente Manuel Antonio Manubens Calvet es el hijo de Juan Feliciano Manubens Calvet. Si no está controvertido, puede durar un mes, mes y medio, porque tiene 30 días de publicación de edictos. Entonces, durante ese plazo de 30 días, que son corridos porque son los que dice el Código Civil, ahí tenés tiempo para que todos se presenten. Entonces, como la audiencia se pone después que vencen esos edictos, entonces medianamente en 2 meses podés tener el trámite concluido. Quienes vinieron fueron los herederos, a su vez, de quienes eran herederos. Entonces, esto facilitó un poco porque ellos lograron cambiar un poco la lógica del litigio, lograron comprender que por ahí lo mejor era bajar un poco la tensión y los diferendos familiares. Bueno, pudieron sentarse
y entre ellos poder acordar y poder tener al menos unas charlas armoniosas, ¿no? Y a partir de ahí ellos pudieron comunicarse con los abogados y pudieron empezar a acordar con los abogados el pago de los honorarios. Por 40 años, imagínense la cantidad de abogados que pasaron y la cantidad de honorarios que eso generó. Entonces, los gastos de justicia son muchos. Entonces, por lo menos, el hecho de ellos bajar los decibeles, es decir, che, pasaron 40 años y todavía no hemos podido repartir esta herencia, a mí como juez de esta sucesión me ayudó mucho, porque el diálogo comenzó a fluir, el diálogo permitió negociaciones sobre cuestiones patrimoniales que ayudaron a avanzar esta causa y en 2 años la terminamos. Pensamos que era la única manera de terminar ante negativas, subterfugios y cuestiones para venir y no venir de una vez por todas. Y bueno, acatamos de todas formas de una vez para terminar. Tenés que pagar unos gastos iniciales que tienen un monto fijo, es accesible y el que no tiene posibilidades tiene la posibilidad de la asistencia gratuita, un tanto de aportes y un tanto de tasa de justicia, que se paga como a cuenta. Cuando termina el juicio y ya se parten los bienes, se paga un porcentaje del valor de los bienes que van a ser adjudicados a los herederos. Después de la audiencia, si no tiene lugar, se dicta una resolución donde el juez declara que al fallecimiento de tal o cual persona, bien identificada con su número de documento, le suceden como sus herederos fulano, mengano y sutano. ¿Ah? Y ahí concluye, digamos, la primera etapa. A la Administración de Justicia le costó mucho, mucho dinero le costó esto. Ni hablar a los herederos, por supuesto, esto lo descontemos. Quienes más perdieron acá fueron los herederos, no tengo duda. Pero la justicia también tenía interés en poder terminar este asunto. Ahora, sin la colaboración de las partes es imposible. Son las partes quienes tienen que darle una mano a la justicia. Acá ocurrió eso y por eso terminó. Las partes vinieron, pudimos coordinar esfuerzos y esos esfuerzos coordinados lograron que se terminara la causa. Sin esos esfuerzos coordinados no hubiera sido posible. Hay 200 millones de dólares y 200 millones de razones. Yo creo que hay muchos intereses en juego y están demostrados a través de denuncias penales. Uno de los elementos que hizo complejizar esto, no solamente que este hombre falleció sin hijos, ni sus padres tampoco, sino que era mucho dinero. Era mucho dinero, un hacendado muy importante. Tenía muchos bienes, muchos campos, vacas, era una empresa agropecuaria importante. También tenía aproximadamente eran 15.000 cabezas de 15.000 animales, 15.000 distribuidos en la estancia Pinas y en las 5 estancias del sur. Estamos hablando cerca de bienes urbanos, cerca más o menos unos 30 bienes urbanos ubicados en Villa Dolores, en las cercanías de Villa Dolores, un importante inmueble en Buenos Aires, en Palermo, un inmueble en San Martín de Mendoza, algunos inmuebles en La Rioja y bueno, y distribuidos acá en Córdoba. En Córdoba capital también. Inmuebles rurales ubicados en la zona, en San José, bueno, en la zona cercana de Villa Dolores. Yo he escuchado en muchos lugares que, digamos, se la responsabiliza a la Administración de Justicia por esto. No voy a hacer una defensa a capa y espada de la Administración de Justicia, pero yo le puedo asegurar que mucho tuvo que ver el encono de los familiares entre sí, las diferencias y cómo, le vuelvo a repetir, se aprovechan las peleas familiares para que los terceros quieren, digo, a ver, para que lo entienda la gente de su casa, río revuelto, gánanse pescadores. Entonces, muchas veces este proceso es el ejemplo de lo que no tiene que ocurrir en una contienda familiar de carácter sucesorio, ¿no? Las nuevas formas de familia han complicado, digamos, el trámite sucesorio. ¿Por qué? Porque hay nuevas realidades. Sucede que hay familias ensambladas, entonces de pronto tenés descendientes del fallecido de una relación anterior, descendientes comunes con el cónyuge u otros hijos que son extramatrimoniales o no, pero que están incorporados a la familia, a veces bien avenida y otras veces no se conocen.